El coleccionismo es una pasión, y cuando se trata de pequeños objetos creados simplemente para el deleite de la vista, todavía es más apasionante. Las clases privilegiadas disponían de una estancia donde colocar las casas de muñecas con infinidad de detalles en miniatura. Los demás debían conformarse con pequeñas vitrinas que iban llenando de objetos caprichosos. Las miniaturas en plata se llevan coleccionando desde hace mucho tiempo y parece ser uno de esos coleccionismos que perduran a los cambios de tendencia. Silver Queen Arte, en el programa número 50, y para celebrarlo, os presenta a la mascota oficial del canal, un magnífico ejemplar Pointer, una escultura en miniatura realizada en plata de primera ley de 915 milésimas época Art Deco, de la firma barcelonesa Marriera y Carreras. La medida, según los cánones, no sobrepasa los 10 centímetros y el peso total con el mármol es de 272 gramos. Muchas veces estas esculturas se hallan fuera de los mármoles porque se quieren pesar y al final se pierden o se rompen. Lo he bautizado con el nombre de Argos. Es un nombre que proviene de la mitología grecorromana y era el perro de un gran cazador que era Acteón. Hablé de él, de esta pequeña historia, en la escultura de Diana Cazadora. Os dejo en miniatura ese programa. Además, también elegí ese nombre por la coincidencia de las tres primeras siglas con la palabra en latín Argentum. Argos tiene un magnífico instinto, olfato y fortaleza. Me ayuda mucho a buscar mi próxima presa. Nada fácil, por cierto, cada día cuesta más hallar pequeños objetos de calidad, pero con tenacidad, paciencia y mucho entusiasmo seguimos ampliando la colección. El mismo entusiasmo con el que intento realizar cada uno de mis programas. Si acabas de conocerme, no olvides de revisar mis anteriores programas. Te aseguro que si quieres coleccionar, este canal será tu gran aliado. Suscríbete. Las dos sagas más antiguas e influyentes de orfebrería y joyería desde mediados del XIX se unen en 1915 formando Marriera y Carreras. Su firma será esa hasta 1985 con la fusión de la joyería Vallés. Su orfebrería será considerada de lujo. En la base del mármol encontramos la etiqueta Marriera y Carreras y también en el programa incluido un espejo de la misma firma y misma época. Ahora en contrastes identificamos esas marcas. Pero antes quiero decir que el trabajo en miniatura es muy complicado. Es un trabajo minucioso que en ocasiones no se haya bien realizado. No es el caso de Argos. Observar los detalles. La transparencia, cómo se le ven todas las costillitas, los tendones también, en las patas, las almohadillas. Muestra un animal ágil y fibroso. No deja mínimo detalle por mostrar. Además, capta el instante de inmovilidad del animal cuando está encontrando la presa y lo está mostrando a su dueño. Mirar también la terminación martelé, típica de este periodo. Se trata de un Art Deco auténtico. La utilización de mármol en las obras escultóricas es también una característica del Deco. Son mármoles que eran exóticos y muy veteados. Al adquirir esta pieza realmente no sabía si había comprado una pieza de plata de ley. El vendedor no había localizado las marcas identificativas. El perro estaba sucio y las marcas estaban escondidas entre las piernas. Pero al ver la etiqueta Marriera y Carreras y la calidad del mármol, tuve la intuición de que sí se trataba de ello. Después de mucho tiempo y una limpieza muy delicada, conseguí destapar las marcas. La estrella en la elipse, ley de 1934, y el hexágono con la B de Barcelona y un número de dos cifras. Las dos cifras no las acabo de ver muy bien, creo que es un 96, pero igualmente si son dos cifras es época años 30. He mostrado esta miniatura sobre un espejo de la misma firma, Marriera y Carreras, que se halla firmada por la casa y también
muestra la estrella en la elipse y la ave de Barcelona muy desgastada con un número. El número es pequeño, por lo tanto es de la misma época. Cosas a tener en cuenta cuando compramos una miniatura en plata: la calidad, el desgaste, el tamaño. El tamaño es fundamental, que no exceda de esos 10 centímetros, si no, se sale de la norma. Y si excede, que os muestren fotos de la base. Si veis algún posible agujero tapado, atentos, seguramente ha sido rellenado. Si están sobre una base, debéis sopesar si el trabajo merece la pena y el riesgo también. Personalmente, si el objeto cumple todas estas características, me es absolutamente indiferente que tenga o no tenga mármol. De hecho, incluso lo prefiero, porque la terminación es la original. Evidentemente, si se conserva la pieza con su pedestal original, un coleccionista en subastas siempre llegará a un precio más elevado en las pujas. En el mercado secundario también se venden mármoles que han sido sustraídos de sus piezas originales. Piezas que fueron pensadas desde su creación para ir en un mármol y al ser sustraídas al final se estropean porque no tienen estabilidad, van de un sitio para otro y acaban golpeadas y rotas. ¿Os ha gustado la mascota del canal? Dejadme en comentarios qué opináis sobre este tipo de artículos. Argos se siente muy solo, así que ya estoy buscándole una parejita para acompañarle en la vitrina y en próximos programas. Si el programa ha sido de vuestro agrado, por favor, regalarme un like. Ya estamos en la última semana de agosto y esta vez sí tendré un pequeño descanso, pero creo que voy a poder cumplir con un programa. Así que, sin más, me despido y hasta la próxima, amigos.